Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Chandomí y he tenido algún acompañamiento a Lesbia Gómez Encín. Ella es sobreviviente de feminicidio. El pasado 15 de julio del 2013, su esposo Jorge Navarro Hernández le pegó unos balazos en la cara. Yo creo que con claras intenciones de matarla, sin embargo, sobrevivió, pero quedó ciega a raíz de esa situación, y eso le ha traído graves implicaciones en su vida. Tiene 3 hijos, todos menores de 5 años, y ella vive en una comunidad, y para venir aquí a San Cristóbal tiene que caminar 4 horas, y en esa situación, si ya de por sí las ciudades son infames para personas con alguna discapacidad, pues imagínate ella que viene de una comunidad que tiene que vivir que tiene que caminar 4 horas en terrenos totalmente irregulares, que además las balas siguen adentro de su cuerpo, y eso le está ocasionando una serie de sufrimientos, de dolores, y que además tampoco es que tenga los recursos ni el respaldo del Estado en cuestión jurídica o sanitaria para enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Más bien la sociedad civil ha podido darle algunos apoyos, y ahorita estamos visitando algunas oficinas de gobierno para que le den una beca o un apoyo, porque sí está muy difícil su situación. Y una cosa muy preocupante es que nos está contando su familia que este esposo, el señor Jorge Navarro Hernández, que afortunadamente lo encarcelaron al poco tiempo de haberle disparado, me parece que después de una semana o en menos de una semana, está a punto de quedar libre. Los familiares tienen conocimiento, los familiares de Lesbia tienen conocimiento que este señor vendió un terreno y está pidiendo cooperación con sus familiares para pagar su fianza. Entonces, conociendo la justicia en este país, no dudamos que este señor quede libre. ¿Y qué va a pasar? Ahorita la familia tiene mucho miedo porque puede tomar represalias contra Lesbia, o puede también querer a los hijos, a los 3 niños, ¿no? Quererlo nada más para molestar a Lesbia. Entonces, por eso pedimos a la justicia que este señor purgue su condena, ¿no? Y que de salir libre, que no le veo yo por qué saldría libre, pues que no moleste, o que haya garantías de protección para que Lesbia jamás sea molestada por este señor. Lo voy a decir yo, licenciada. Yo quedé muy ciego. Quedé muy ciego por el pincho droguero que me hizo mal este. Y ya está pidiendo dinero para que lo salgan y lo soltan. El juez penal donde está el Cerezo, ya está pidiendo dinero para que salgan. Y yo no quiero que salgan, hay que muere también ahí, porque ya me dejé mal. Por el 1 manzana no lo di su mamá, por el 2 manzana no lo di su mamá, que lo quieren matar ya este. Yo quiero que no quiero que soltan. Ay, que pobre, que pobre también allí. Porque ya nunca me estoy viendo. Mis hijos, mi papá también está sufriendo, mi mamá con mi papá. Ya caminé hasta dónde regresamos. Para que yo clara bien mi vista, pero ahorita ya nunca se clara mi vista. Ya gastamos mucho dinero. Y su papá y su mamá, el Jorge, nunca me han dado dinero para apoyar a mi mamá, a mi papá. Solo un veces que se fueron a dejar maíz, solo un vuelta, y ahorita nada ni está llegando su maíz ahorita. Y yo quiero que no venga a molestar ya a mi papá con mi mamá, si lo soltaron.
Si lo soltaron, dice que lo vaya a matar mi mamá, mi papá y también yo, que lo vaya a quitar su hijo. Pero yo no quiero que vaya a quitar su hijo. Porque ya me quieren matar otra vuelta si se fueron a sacar. Ya lo está pidiendo 20,000 pesos que lo van a soltar, pero yo no quiero que van a pedir dinero. Hay que se muere también allí, hay que se muere también allí y solo lo voy a pedir si, que no soltan. Es que ya lo escuché, ya lo está pagando su fianza que van a soltar, pero yo no quiero que soltan. Hay que se más castigo allí para que se eduque. Es que si lo soltaron, me van a molestar otra vuelta. Solo la licenciada. Es importante visibilizar el caso de Lesbia porque también pone o visibiliza la situación que en Chiapas no hay una política, ni en Chiapas ni en México, de atención a las sobrevivientes de feminicidio. A sus hijos, a sus hijas, quedan en desamparo. O sea, no es suficiente con encarcelar al agresor, sino también tener políticas de atención a las víctimas, a los familiares. En este caso, a Lesbia le ha traído unas consecuencias bastante difíciles en su cuerpo, en su vida. Pedimos que desde sus espacios también se sumen a la acción en contra de los feminicidios y que también apoyemos y no dejemos solas a las sobrevivientes de feminicidio, como es el caso de Yakiri, por quien hoy estamos reunidas aquí, y como es el caso de Lesbia Gómez. Comanilel.org, mirada colectiva.